Ah, que sí. Leería tu nombre, pero es demasiado largo. Te voy a llamar Germán, ¿vale? A secas. Y el último entreno. Vale, perfecto. Pues venga y le doy los papeles, que es que estos caballos se ponen muy rápido nerviosos. Vale, se lo cedo aquí, no se preocupe. Aquí lo tiene. Pues Me he crujido el perfecto. cuello. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y me ha crujido el cuello. Fin. Creo que está pensativo. Pu puede ser, pu puede ser. Dime. Vale, pues no, no está tan Estoy pensativo. haciendo papeleo, Sí, discúlpame. no, no te preocupes, sí, lo entiendo. Pues si te enteras de algún turco más nuestra hoy, voy a estar entre Valentine y Blackwater durante toda la noche. Para que me entiendas. De hecho, tengo que hablar contigo una cosa a solas. Dadme Va, un vale. segundo, caballeros. Uy. ¿Y dónde das? Tengo un barco de turbina. ¿Cómo, cómo? Sí, compré el barco de turbina ¿Ese del cuál es? holandés este en Europa. ¿Ese cuál Pues es? Que no me acuerdo. es el que parece más moderno. Quiero verlo. A ver, es el. Es, ¿sabes el que es alargado, que parece de viaje? No quiero verlo. ¿Quieres verlo? Sí. Pues lo tengo ya en el muelle, de hecho. Oh. Me llegó hoy. Pues voy a pagar a algún niño para que diga que ya no estoy por aquí. Y bueno, le voy a preguntar a Romy a ver si se va a quedar por la zona. 15 lingotes de oro antiguos de la orden tuve que gastar. Oye, pues no están nada mal, ¿eh? No, no, nada mal. Y No son es... refinados, imagínate. no está nada mal. Vale, pues ya. Ya iremos para allá. Vale. Ya hicisteis lo de Sí, sus ya turcomanos, ¿no? están los dos. Bueno, faltaría el de los otros, pero bueno, a ver De hecho, yo si. juraría que antes se ha presentado en mi establo otro de sus compañeros. No me acuerdo el nombre. Y me ha dicho, sí, cuando tenga el dinero no te preocupes que vengo. Y nunca vino. Alan Sanders puede ser. Pues puede ser, viste siempre de negro, muy formal. ¿Con barba? Sí.
Vale. Creo que puede ser Gorka la un novato. Es que soy mucho. Yo ya. Ya, no, ya, Es sí, que, ya, bueno. escúchame, en mis tiempos éramos cuatro matados, ¿eh? No, ¿Te ya. arrepientes ahora? No te creas, ¿eh? Yo estoy tranquilito con mi cama, yo soy. Bueno, pues ya que habéis terminado, podéis ir a Blackwater si queréis. Ya que tenéis los caballos ya entrenados, ya no tendréis problemas por el camino con ellos. Y nada, ya tenéis los turcomanos oficialmente. Ahora sí. Pues de todos modos, Finn, aprovecho a decirte que si que el tema de los turcomanos, ahora que Sí. más o menos va mejor, dejémoslo ahí. A lo mejor os interesa ya comprarlos directamente de tiendas, ¿no? Que los puedo conseguir más o menos bien. Vale. Quiere que los compremos aquí, en una palabra. No, no, si yo lo digo por ellos, porque encima os sale más barato. Oh. Sí, Pues, más o menos, de pero hecho, ¿cuánto cuesta la broma del turcomano? Tú lo sabes, Finn. no. Lo miramos. 450 euros creo que era para revenderlo. Y que costará un poco más, 600 y pico. Pues claro, si aquí con el entrenamiento incluso creo que se ahorran ciento y pico dólares. O La 200 y madre. pico dólares, depende. La madre. Que ahora mismo de memoria no me acuerdo si eran 400 más el entrenamiento, 450 o 450 más el entrenamiento, 500. Momo. No, Ahora lo sí. bueno ahora, ¿Eh? Henry, es que usted puede tener un emporio aquí ahora hecho con caballos, ¿sabes? O sea, No, qué bueno. sí. No, ya, pues que el del establo de Blackwater acaba de entrar a los Eric. Pero, espérate. ¿Qué? ¿Cómo? Cedió a otra persona en el establo y se unió a los Eric. Ah. Sí, Jace Collins. Pero... No se preocupe, Bueno. Henry, le voy a decir una cosa. Yo he dejado también lo de ser la psicología, pero si quiere una consulta gratis, también se la hago a usted, que ya veo que ha quedado en shock después de la noticia. No, hágame caso, que lo que más necesito ahora es un psicólogo después de toda esta semana, porque hostia puta. No, ya. Ha sido una semana dura, así, dejémosla ahí. Sí, bastante duro. Bueno, pues si quiere, en cualquier momento nos vamos a un sitio más apartado. Sí, Y me comenta. se lo comentaré porque joder. Bueno, pues ¿Sí? bueno, Germán, Henry Germán es uno de los novatos y bueno, a mí ya lo conoces. Sí, 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 sí. Pues un De placer, un placer, pues. 8 cadetes, para que Co entiendas. como cocho cada vez, Esta semana. pero escúchame, ¿habéis estado capturando gente para pa que salisten No, no sé si habrás visto carteles en o qué? Pero, Blackwater. ¿solo por Blackwater por todos lados? Puse por todos lados y bueno, Por todos lados, como que sí. funcionó, los puse yo todos, yo. No, sí te vi, sí te vi. No, Pero a ver, bueno. claro, si lo vas colocando por todos lados, obviamente la gente El viene. Sandenís es ilegal, no me dejaba. Bueno, claro, Ah. porque ahí tiene el departamento policial, no el departamento de sheriff. Es que lo quiere poner delante de la tienda del señor. Él quería, pero no nos dejaba. Bueno, pero por eso. Porque al final las dependencias policiales son distintas. No, ya, bueno. Cuando quieras ir a Blackwater, vamos, no te preocupes. Pues yo lo que iba a hacer. Romy, ¿tú te vas a quedar mucho más tiempo por el establo o te vas casi que ya? No creo que esté mucho más, la verdad. Va, lo digo para que pagues a algún niño para decir que el establo se va a quedar solo ahora mismo. Vale. Que yo me voy a Blackwater, aunque Vale. sea media horita o así para descansar. De acuerdo. Creo que llevo aquí 2 horas ya. Que descansar. Y lavarse esa cara. Sí, también. Un poco. Aprovecharé que he tenido antes un percance, dejémoslo ahí.
Me imagino. Al pobre, al pobre compañero. Que se ha caído en todo el barro. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es que me ha pasado. Me pasó lo mismo, o sea que... Sí, a veces pasa, a veces pasa. Pues ya te digo, voy a por mi caballo y yo voy tirando casi que ya. De acuerdo, vamos nosotros vale. Para Blackwater. Sí, sí, sí. Yo me voy a Blackwater y de ahí pues... No, hombre, tenemos que pegarle. Uy, vamos a pegarle, vamos, vamos. Ah. Hola. Es que han pasado muchas cosas. Qué buen recibimiento. Es que somos la banda de mujeres empoderadas. Disculpen, me hacen malo por los pelos. Oiga, tiene que tener mucho miedo. Continúa su camino. Usted es un hombre bueno. Es que han pasado cosas. A estos tampoco, que estos son los míos. Permiso de... Permiso de que 50 dólares. No, gracias. No pasa nada, los 50 ya lo han pagado. Ah, vale, perfecto. Venga, arranquen. Vamos. Venga, tierren para adelante. Bueno, sí, parece asustado. Venga, te quiero. Yo creo que estaba asustado. Ay, ay. Tiro para adelante. ¡Qué puta! ¡Qué puta casualidad, tío!
Bueno, a ver, para ser tu primer rumor, no está mal. Eso lo vas pillando sobre la marcha, en verdad. Tengo uno dorado ahora mismo, la verdad. No, y eso ya no lo sé. ¿Por qué lo quería negro y yo rojo? Pues nada, pues me podría buscárselo, la verdad. No tengo ningún problema. No se preocupe, ya miraremos. Ya iré con usted. ¿De cuál es de usted, por cierto? En Valentine. Puedo estar en Valentine, en Strawberry, vale. También en Tumbleweed. Un poco, de todo un poco, la verdad. Bueno, hola. Vale, pues si veo que... Bueno, si está mi hermano y veo que abren bien los niños por aquí y veo que está por allí... Sí. Puede ir al establo de Valentine. También lo puede atender el caballero aquí, señor Henry. Sí, sí, sí. Y si quiere hablar conmigo, puede preguntar por mí y Henry, pues, buscará la manera de contactarme. Sí, siempre se encuentra. Si podemos hacer algún convenio que nosotros, no sé, tengamos un X descuento en los caballos y ustedes en las armas y todos contentos, ¿sabes? Bueno, se podría hablar. Claro. Se hablar. Claro. Que sea un descabellado, pero bueno, por poco que sea, pues siempre está bien tener un extra así entre comercios, ¿sabes? Claro, eso está muy bueno, la verdad, me parece muy bien. Bueno, es cuestión de hablarlo. Bueno, pues ya sabes dónde encontrarme. Igualmente. No estoy aquí con su señor Bacardi o su abuelo en la taberna, pues estoy en Valentine o... Vale, vale. Igualmente nosotros ya tenemos muy buenos precios porque como somos de gente de humildes, pues no hemos inflado. Por ejemplo, turcomano, madre mía. Estoy con el caballo... Eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro. Es que...